Bueno, aquí me encuentro en el camino, bueno, en la carretera que conduce de Lima a Huaraz y viceversa, en el lugar conocido como Huaricanga. Y aquí tenemos la típica cruz de caminos que nos encontramos en tantos lugares del Perú y que tanto simbolismo incluye, ¿no? La imagen de Jesucristo, el gallo, el sol y la luna, reminiscencias prehispánicas, la lanza de Longinos, asumo que lo que es el martillo y esos instrumentos pues están representando el trabajo, porque se supone generalmente que Jesucristo fue carpintero, pero también tenía otras ocupaciones. En su época la palabra tecton no solo estaba enfocada en la persona que practicaba la carpintería, sino también otros oficios artesanales. Tenemos asimismo también la presencia de los dados con los que los soldados romanos se jugaron las vestimentas de Jesucristo. No observo, como en otras cruces de caminos, la presencia de una calavera, ¿no? Simbolizando que es la muerte, pero que después Jesucristo la vence. Interesante esta cruz de caminos, interesante esta capilla que ahora está a oscuras. Hay una gran imagen de Cristo crucificado al fondo. Y está a oscuras justamente porque recién va a empezar la fiesta, ¿no? El número 30 ahí en esa especie de bolsita que también vemos representa las 30 monedas por las cuales el malvado apóstol traidor Judas ofreció a nuestro Señor Jesucristo. Y algo interesante que estoy viendo es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 es el número de los dados y 9 es también el número tradicionalmente asignado a nuestro Señor Jesucristo. 7 es el número de la divinidad en sí y 9 representa a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, así, con esta explicación, y por supuesto el gallito en la parte superior que representa un nuevo día, representa la esperanza, también representa, por supuesto, las negaciones de Pedro, ¿no? 3 veces cantó el gallo después que él hubiese negado a su Señor y Salvador. Y así los dejo con esta imagen de aquí, esta cruz de camino en Huaricanga, aún perteneciente a la provincia de Barranca, pero ya cerca al límite con Ancash.